Bueno. Bueno, mire, la idea de la tortuga emplumada surge con el amigo y hermano poeta Fijadurías. Habíamos regresado de Cusco después de vivir allá más de 6 meses. Estábamos trabajando el cuero en un garaje de la colonia Shangri-La. Y llevábamos ahí, vivíamos del cuero, y como siempre con la lectura y la utopía, ¿verdad? Y dándonos cuenta que en El Salvador nunca se ha podido hacer una revista, siempre se van al traste. Entonces se nos ocurrió hacer esta publicación nosotros dos, sin convocar a nadie más, para no caer en pleitos de ego, ¿verdad? Y pretendíamos poner a los fundadores, digamos, a las raíces fuertes del país, que son Maferrer, Gaviria, el Popol Vuh, Salarrué, Miguel Ángel Espino, los pilares de nuestra identidad. Y la proclama la hicimos con Alfonso de una sentada, ¿sabes? Ahí vamos hablando, apuntando a mano, uno decía algo, el otro decía otra cosa, íbamos apuntando. Después lo pasamos a máquina y las ilustraciones las hice yo allí en el garaje donde trabajábamos el cuero, en una mesa, ¿sabes? Y pensamos hacerlo tamaño periódico, ¿no? Entonces, al tener el tamaño periódico, las orillas, fui haciendo las ilustraciones. Y como en una semana teníamos listo el tema, lo llevamos a la Ricaldone, a la imprenta, nos cotizaron. Como teníamos un poquito de dinero por la venta de las carteras de cuero que hacíamos, pagamos. Y según nosotros iba a ser un éxito eso, ¿sabes? Que íbamos a vender todas las tortugas, ¿verdad? Sacamos 500 ejemplares, nos fuimos con Alfonso al día siguiente a la calle Arce, por cierto, ahí por ahí iglesia de no sé cómo se llama, la basílica, no sé qué, a venderle en una esquina, así como vendedores de diarios. Pero ingenuos y románticos, se nos olvidó que vivíamos en la época de los coroneles, ¿sabes? Y ya en el 74 habían secuestros, balazos y todo, ¿verdad? Entonces, claro, dos locos parados en unas esquinas vendiendo, eran sospechosísimos, ¿sabes? Entonces nos empezamos a dar cuenta de eso. Nos subimos a un bus y nos fuimos, ahí no vendimos ni uno, ¿verdad? Nos compró 50 ejemplares el Ministerio de Educación en la época. Mamuco era. Y de ahí nada, quedó eso truncado, ¿sabes? Porque ya la convulsión política empezaba en el país a ponerse dura. Seguimos trabajando el cuero y se quedó en el número uno, la tortuga emplumada, ya no sacamos el número dos. Ahora digamos que nos hemos vuelto a juntar con el proyecto de ustedes de la galería, ojalá podamos sacar el número dos y el número tres y el número cuatro, ¿sabes? Incorporando, digamos, de 1974, que es el siglo pasado, incorporando el siglo XXI, pero no pensando que como es el siglo XXI algo está nuevo. Que nada es nuevo, nada es nuevo, nada es nuevo. Pero incorporando el proyecto de ustedes, ¿verdad? A ver qué sucede. Ojalá. Todo es un remix, dicen. La tortuga emplumada, 1974. Editores: Alfonso Quijadurías y Ricardo Humano. Ediciones del Aire, número 1. Nos dirigimos a todos, al Papa, al César, a los doctores, a los políticos de las nuevas y antiguas sectas, a los propagadores de las viejas costumbres, a la tortuga emplumada, al ministro de Justicia, al líder de los mendigos, a la corporación de prostitutas, a los poetas del mundo, a los artesanos sanos, a los vivificadores, al jefe de los vampiros, a los agentes de la CIA, a nuestros abuelos campesinos, a los señores feudales, al vórtice del egoísta, a los gurús, a los carismáticos, a los comedores de peyote, a la María Sabina, al río lempamente amazónico, a la brujería del trópico,
a los solidarios compañeros en la utopía, a las potestades, a los maestros de filosofía, a los psiquiatras, a los neuróticos, a la prosperidad de las panaderías, a la escasez del hambriento, a los espíritus chupados por la droga, al cuadrado de las ideologías, a los que hicieron de Carlitos Marx un solitario, a la siempre y vergona juventud de todos los tiempos, porque de ellos es el camino y la resurrección, a los hipotes que sueñan con el cañón de Colorado, al juez de Opico, al comandante de este pueblo, a los profesores de matemáticas, a los jesuitas con carro y sin Jesús, al Espíritu Santo de las academias, a los viejos honorables, a los marimbistas que tocaron en el palacio de la reina de Inglaterra, a nuestros queridísimos papás, a la amorosa dictadura de la abuelita, a los puches del mundo, a los encorralados, al circo roto de chocolate, a los profesores de arte, al abogado rico, a los sindicatos, a los detectives del mundo, a los linotipistas que levantan los telegramas negros de los diarios, a los que escriben la noticia, a los baletistas del lago de los cisnes, a los maestros, a los domesticadores. Nos dirigimos a la reacción del que hace los discursos, a los artistas del pueblo y a los artistas burgueses, a los oradores, a los enfermos del alma, a los catatónicos, a los trabajadores de la línea férrea, a los burócratas, a los analfabetas, a los que olvidaron a su abuela, a los carniceros, a los monjes tibetanos, a los cantineros del mundo, a las cafeterías, a las imágenes de Palo Alto, al inventor de la moneda, al avatar del tirano, a los crucificadores de iguanas, a los soñadores, a los equivocados, a los suicidas, a los sastres y sus planchas de vapor, al decidido y combativo espíritu de las señoras del mercado, a los albañiles de la Torre de Babel, al padre de la víctima y a Judas, a la sociedad del Santo Entierro, al que delira en la Bartolina de la famosa bestia, al mecapalero y al canillita repartiendo veneno, a las esposas de los dueños de las cervecerías, a los enterradores que no pueden llorar, a los poetas anónimos de las barberías, a los iluminados del hospital psiquiátrico, a los yerberos botánicos, a las santidades, a los fantasmas y sus sociedades secretas, a toda figura que habita en la tierra nos dirigimos, a todos los hombres, al viejo y al que vendrá, al hombre nuevo que siempre ha existido y llevado su cruz a su destino, a la verdad y a la mentira, al soborno y a la usura, al blanco y al negro, y a los encanecidos, al que conoce el otro lado del ombligo y nos da su testimonio, al que ha quemado sus pestañas en la noche y se ha mojado el fondillo en la vida, y al que enciende las lámparas en el pueblo, al sabio que pide limosna en una esquina, al que le toca los huevos al tigre, al que no envejeció guardando la consigna en una bolsa rota, al que murió sin conocer las camisas y los pantalones, al que tuvo carro, cajas de pisto, pero no amigos, a los huérfanos, a las cantantes de los cabaret, a los hippies de América Latina, a los comunistas de corazón, a las tribus errantes, a las sociedades mormónicas y asambleas de Dios, a los aprendices de oficio, a los descalzos, a los niños millonarios de lombrices, a los lúcidos, a los atarantados, a los que se hicieron a la mar y no volvieron, a los extranjeros en su propia tierra, a los que tienen la luz y la esconden debajo de sus camas, al señor de las cadenas, al demiurgo, a la humanidad de barbaridades grotescas,
desde allí, desde la trinchera del espíritu, desde la mano y el lápiz con que se escribe, desde la necesidad misma de sacar al espíritu selecto de su cueva, de liberar la conciencia y crear el sueño, la alquimia del espíritu. La tierra sin fronteras, el trabajo creativo, el diálogo del jaguar con el mono, el retorno a la tribu sin familias, la abundancia del pan, la poesía de todos, la gran artesanía, el arte genial, la derogación total de los impuestos, la desaparición del hombre lobo del hombre, la vuelta de Caperucita, el retorno a la selva, a la libertad de los sentidos, el retorno a la Arcadia, a la abolición de las castas y la libertad de los esclavos, el matrimonio del cielo con el infierno, la transmutación de los insectos por la gran reunión de todas las tribus y el canto que ahí generaremos con nuestro grito emplumado. Indios del mundo, americanos, establecemos la constancia del llamado original. Habrán miles de Jesuses y de Budas, serpientes emplumadas, videntes y profetas. Serán miles los hombres en el hombre y volveremos a vivir en las pirámides. Devolveremos espejos a quien nos traiga espejos y los conquistadores ya no serán y los niños no tendrán lombrices. Por la conciencia estamos, por la imaginación, el viaje del hombre. Aquí estamos de paso, decían los abuelos, y que florezca una flor en la pirámide. La primera pregunta sería, ¿cómo surge la idea de la tortuga emplumada y con qué personajes lo realizan? ¿Cuánto tiempo se tarda y un poco del proceso que...? Bueno, mire, la idea de la tortuga emplumada surge con el amigo y hermano poeta Quijadurías. Habíamos regresado de Cusco, después de vivir allá más de 6 meses. Estábamos trabajando el cuero en un garaje de la colonia Shangri-La. Y llevábamos ahí, vivíamos del cuero, y como siempre con la lectura y la utopía, ¿verdad? Y dándonos cuenta que en El Salvador nunca se ha podido hacer una revista, siempre se va al traste. Entonces se nos ocurrió hacer esta publicación nosotros dos, sin convocar a nadie más, para no caer en pleitos de ego, ¿verdad? Y pretendíamos poner a los fundadores, digamos, a las raíces fuertes del país, que son Maferrer, Gaviria, el Popol Vuh, Salarrué, Miguel Ángel Espino, los pilares de nuestra identidad. Y la proclama la hicimos con Alfonso de una sentada, ¿sabes? Ahí vamos hablando, apuntando a mano, uno decía algo, el otro decía otra cosa, íbamos apuntando. Después lo pasamos a máquina y las ilustraciones las hice yo ahí en el garaje donde trabajábamos el cuero, en una mesa, ¿sabes? Y pensamos hacerlo tamaño periódico, ¿no? Entonces, al tener el tamaño periódico, las orillas, fui haciendo las ilustraciones. Y como en una semana teníamos listo el tema, lo llevamos a la Ricaldone, a la imprenta, que nos cotizaron. Como teníamos un poquito de dinero por la venta de las carteras de cuero que hacíamos, pagamos. Y según nosotros iba a ser un éxito eso, ¿sabes? Que íbamos a vender todas las tortugas, ¿verdad? Sacamos 500 ejemplares, nos fuimos con Alfonso al día siguiente a la calle Arce, por cierto, ahí por esa iglesia de no sé cómo se llama, la Basílica, no sé qué, a venderlo en una esquina, así como vendedores de diarios. Pero ingenuos y románticos, se nos olvidó que vivíamos en la época de los coroneles, ¿sabes? Y ya en el 74 habían secuestros, balazos y todo, ¿verdad? Entonces, claro, dos locos parados en unas esquinas vendiendo, eran sospechosísimos, ¿sabes? Entonces nos empezamos a dar cuenta de eso. Nos subimos a un bus y nos fuimos, ¿verdad? Y no vendimos ni uno, ¿verdad? Nos compró 50 ejemplares el Ministerio de Educación en la época. Chamuco era.
Y de ahí nada, quedó eso truncado, ¿sabes? Porque ya la convulsión política empezaba en el país a ponerse dura. Seguimos trabajando el cuero y se quedó en el número uno, la tortuga emplumada, ya no sacamos el número dos. Ahora digamos que nos hemos vuelto a juntar con el proyecto de ustedes de la galería, ojalá podamos sacar el número dos y el número tres y el número cuatro, ¿sabes? Incorporando, digamos, de 1974, que es el siglo pasado, incorporando el siglo XXI. Pero no pensando que como es el siglo XXI algo está nuevo, porque nada es nuevo, nada es nuevo. Nada es nuevo. Pero incorporando el proyecto de ustedes, ¿verdad? A ver qué sucede. Ojalá. Todo es un remix, dicen. Todo es un remix. Ya. De ahí, a mí me gustaría hablar un poco de... Está la revista. Hicieron la primera edición, pero quisieran hacer secciones, por ejemplo, entrevistas, pequeños fragmentos de escritos de otras personas. ¿Qué tipo de idea tienen ustedes con respecto a la revista? ¿Cómo les quisieran sacar la segunda edición? O si tienen alguna idea ahí medio loca que quisieran. Vaya, mira, como ya en este siglo, digamos, ha salido lo digital, el internet, lo virtual, entonces ya no tenemos el problema de imprimir, que eran los grandes costos, ¿verdad? Entonces ahora a nivel digital, lo que siempre nosotros creemos es que tenemos que partir de las raíces, siempre. O sea, tenemos que empezar a hablar de nuestras raíces indígenas, ¿verdad? Y del pasado, no porque estemos enamorados del pasado, pero si no conocemos y no sentimos nuestras raíces, nos vamos a caer. Entonces hay que hablar de los artistas, pintores, poetas de antes para llegar a esta época. Y no ser predilecto, decir este no, este sí, no, ¿verdad? Por ejemplo, hay un poeta que ha sido muy menospreciado por las nuevas generaciones, desde la generación comprometida, como es Alfredo Espino. Y Alfredo Espino, les caiga bien o les caiga mal a muchos, sigue siendo el poeta más conocido de El Salvador. Y además es un buen poeta, pero un buen poeta, ¿eh? Y es un poeta ecológico, ¿me entiendes? Si lees sus poesías, es muy ecologista, ¿no? Habla del rancho, del árbol, de los cañales, de la flor, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que rescatar, ¿sabes? Todo eso. Y hoy se pueden poner fotos, escritos de ellos, y mezclarlo con lo nuevo, con las vanguardias nuevas, con la locura nueva, mezclarlo. Y con lo digital, crear esta revista que se llamaría Wiri Wiri, porque al final de cuentas uno se da cuenta que todo es Wiri Wiri, porque la palabra es maravillosa y todo, pero si no se siente y no se vive lo que se dice, es Wiri Wiri. Y el mundo es un gran Wiri Wiri, ¿verdad? Desgraciadamente la verdad, es un gran Wiri Wiri. Y el país, siento yo, que necesita eso, y ojalá podamos unirnos nosotros de viejos a ustedes de jóvenes, ¿verdad? Y hacer un... recuperar el tejido que se rompió con la guerra, ahí se rompió. Y surgió la desconfianza, aquí no hay confianza, todo el mundo desconfía, ¿verdad? Entonces, volver a confiar, sin caer en romanticismos tontos, ¿verdad? Sino que en la verdad, pues, diciendo las cosas de frente, ¿verdad? Y hay que echar a andar ese centro de San Salvador, ¿verdad? Porque es el ombligo, El Salvador es la capital, y ahí está el ombligo en el centro. Ahí está el ombligo, hay que echarlo a andar. Ahí está. Tenemos un centro de San Salvador que prácticamente es como un montón de vergo, de champas improvisadas, como que si fueran casas. De gente que ha sufrido y están damnificadas. Así es. Pero al final, toda la sociedad, el miedo, la gente ya no está llegando. Claro. O incluso no hay mucha vida en el centro. Claro. Es que el centro, para que se reactive, tienen que volver a vivir familias ahí. Si no viven familias en el centro, no se reactiva. Tienen que haber familias que vivan ahí y salgan con sus niños a la calle, a las aceras. Eso le va a dar seguridad al centro, eso. Otra cosa no.
Y las champas y todo eso, eso desaparece el día que ya no pasen los buses. Así de sencillo, no hay que pelearse con nadie. Pasan los buses a otra calle y se van todas las champas a la otra calle. Así de sencillo. Y eso está planificado ya desde la época de Silva, desde la época del alcalde Valiente de Arena. Está planificado por Israel, por España, por Francia. Está cuadriculado todo eso, está solucionado todo eso. Pero nunca ha habido voluntad política para hacerlo. Ha habido dinero para hacerlo, pero no hay voluntad política. Mira este desastre de ese sistema de buses que pusieron, que la idea simpática, pero la ejecución es un desastre. Una corrupción, corrupción. No porque solución. El centro de San Salvador se puede convertir en algo chévere. Yo conocí el centro de Lima, era 20 veces más feo que eso. Porque Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes. Entonces ahí era un desastre, ¿no? Y la limpiaron sin matar gente, sin arruinar nada. Y hoy el centro de Lima es una delicia caminar. Hay galerías, hay restaurantes, hay librerías, hay de todo. Y llegan turistas y llega la gente, proletarios, burgueses, gordos, flacos, y se sientan ahí, jóvenes, viejos, y gozan la ciudad. Y eso se puede en San Salvador. Pero tiene que vivir la familia ahí de otra manera no se puede. No se puede. De ahí, lo último que me gustaría grabar sería. Bueno, ahorita no me dice. Dale, dale, dale. Como he estado grabando, no se puede activar el live preview hasta que se enfríe un poquito el sensor. Dale, dale, dale. Pero quiero recopilar saludos hacia la Galería Colibrí. Por ejemplo, una persona diciendo su nombre, cuál es su oficio, qué es lo que hace. Un saludo a la gente de la Galería Colibrí, claro, haciendo un par de menciones, ya sea de cosas que le gustaron o sobre el proyecto para rehabilitar un poco el centro, claro, y el espacio. Claro, claro. También me interesa bastante la crítica de cómo mejorar el espacio, qué es lo que tenemos que hacer, o un sueño que usted tenga y que le gustaría que se desarrollara. Claro, 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 claro. Ahora en la mañana estaba pintando a Gabriel. ¿Así? Allá en la galería. Sí, que hay que darle un montón de mantenimiento. Claro, ¿sabes? Hermano, que es un huevo eso, pues. Es un huevo. A ver, tú me decís. Es Galería Colibrí, ¿verdad? Sí. Ese es el proyecto. Y ese es parte del Refugio del Arte. Jesús Gabriel está con otro proyecto a futuro en Tepezontes. Ahí tiene un terreno de 1.5 manzanas de la familia y hay una casa. Estés yendo para el aeropuerto, ¿verdad? Sí, justo al sur del lago Ilopango, a casi 2 kilómetros del lago. Prácticamente nos podemos ir caminando al lago. Entonces ahí. San Juan Tepezontes. Ah, sí, San Miguel y San Juan. San Juan Tepezontes es el lugar donde está. Porque en San Juan Tepezontes mi hermana ha activado los telares de cintura, ¿eh? Ahí se la pueden a mi hermana con los telares, ahí sería de activar los telares, ¿me entiendes? El 21 queremos ir allá a Tepezontes, el 21 de abril. No sé si mi hermana se va a Nicaragua el jueves, ojalá estuviera de regreso y fuéramos. Vamos, yo voy con ustedes el 21. Vaya, tú me avisas. Cuando guste. Bueno, mi nombre es Ricardo Humano. Por este medio quiero saludar al proyecto artístico cultural de la Galería El Colibrí del Centro, activado por jóvenes que sin el apoyo de nadie, sino que por el amor a la cultura y al terruño, ¿verdad? Se han ido a meter al centro para desde el corazón de la patria despatriada aportarle al país, convocar al país. Entonces saludarlos y desearles éxito, ¿verdad? Ya conversé yo con el gran poeta Rolando Costa del poemario Helechos y está dispuesto a ir a leer sus poemas al Colibrí. Ya Alfonso Quijaverías también, el poeta. Y otros poetas que están interesados, yo ya les hablé, Alfonso Fajardo, que quieren llegar,
poetas ya reconocidos quieren llegar a leer y dejar sus libros ahí. O sea, Galería El Colibrí, que se vuelva también una venta de libros usados y nuevos. O sea, que un joven, un viejo, un turista sepa que ahí va a encontrar algo, algo. Entonces, la Galería Colibrí, sin pretender cosas de lujo ni nada, pero tiene que ser pintada, decorada, arreglada, como que estamos en el primer mundo. No porque estamos en el basurero, no. Pero no dar el carisma de que no tenemos dinero, que somos pobrecitos. Aunque no tengamos dinero y aunque seamos pobrecitos, hay que mostrar las cosas con dignidad, con mucha dignidad. ¿Verdad? Porque un mendigo puede ser digno, no tiene por qué ser indigno. Entonces, el lugar tiene que ser con un gran feeling. Un gran feeling tiene que haber ahí, ¿sabes? Un gran feeling. Y libros y pinturas. Yo encantado, por ejemplo, les puedo hasta donar uno de mis cuadros, lo venden, sacan números, una rifa, como ven, y el dinero para ustedes. Ahí me hago famoso. Seguro, pero en lo que les pueda ayudar, no solo yo y otros amigos, encantado, porque es lo que necesitamos eso, urge. Y conozco otros poetas que encantados llegarían a la galería y encantados darían sus libros y encantados ayudarían con centavos, porque no hay gente de dinero, pero ayudarían a tener eso activado. Y una cosa que yo recomiendo, más allá de empresas políticas, yo les digo empresas a los partidos, porque partidos son empresas, ya sea derecha, izquierda, centro, amarillo, anaranjado, da igual. Hay que tratar de mantener buenas relaciones con ellos, con la empresa que esté en el poder de turno. Hay que tener buenas relaciones con ellos. Sin esperar aguacates del coco, sino que como son las cosas, pero tener buenas relaciones, lo más cordiales que se puedan. Porque son las autoridades, y hay que respetarlas. Y hay que tener buenas relaciones con ellos. Todos son iguales, todos somos humanos. No hay que esperar aguacates del coco nada más. Muchas gracias. Vaya, hermano. Pero te digo, el colibrí se puede hacer una regazón de la chingada. Sí. Yo conozco a Chamba Juárez, este poeta de izquierda, que es famoso, ¿verdad? Que ahí sale en Facebook, Chamba. Olvídate, es terrible. Ese va muerto en la risa, feliz a leer ahí, ¿eh? Feliz. Pero feliz. Lo que hay que tener cuidado es que estos poetas consagrados de ego se apoderen del lugar. Que sea un lugar para todos y no solamente para uno. Vaya la chingada. Usted es consagrado. Usted vaya al Teatro Nacional, porque aquí somos sin consagrar todavía usted. Y te digo, coquéenlo ustedes, yo le puedo dar un cuadro más vendible, más pequeño. Hacen una rifa, sacan números y lo rifan y lo venden, pues, a 5 pesos el número, a 10 pesos el número, y quien se lo casa, que se lo quede, que verlo, y ahí tienen dinero. Aquí hay casas de cuando hay subastas, entonces podríamos sacar incluso la colección que tenemos. Hay varios cuadros de algunos compañeros. Está el Nex, que nos fue a pedir un cuadro porque lo tenía que presentar en una exposición en España, creo. Entonces, hay algunas cosas que es quizás al dato para recolectar fondos. ¿Ya? Hacer eso, pues, subastarlos. Rifas, hombre, porque este país es de rifas, subasta, aquí no hay nadie. No sabemos qué puntas es eso, ¿sabes? Rifas, números. Número 50, se lo sacó Pepito, ¿verdad? Número de Dubi, mira, y este. Y como eso no es truco, hermano. Se meten los papelitos en un lugar, se lo guardan, y como hay cheros abogados, que el abogado certifique que todo está legal y ya. ¿Qué más ya después que, con tal que los números hayan sido comprados con dinero real? Eso está, no virtual, la vieja, ¿sabes?